Bienvenidos a esta Semana en Sagrado. Hoy estamos grabando en la Galería de Arte de nuestra universidad, donde se exhibe la colección Arias González, una recopilación de arte puertorriqueña que comprende la obra de artistas cuyas generaciones van desde Francisco Ollar hasta Antonio Martorell. Yo soy Maleida Luciano Torres y estás viendo el boletín semanal de la Universidad del Sagrado Corazón. Esta semana la polifacética actriz Sandra Saiter presentó en Sagrado la charla Sensibilizando Rescatamos Valores. La reconocida actriz y animadora Sandra Saiter visitó la Universidad del Sagrado Corazón como parte de una gira cuyo objetivo es sensibilizar a la población de la importancia de los valores y de la esperanza. Saiter, que en los años 60 había trabajado en nuestra institución, ofreció una charla motivacional para el público en general, pero con un énfasis especial en las personas con impedimentos. Durante la actividad, contó anécdotas sobre su vida y cómo afrontó personal y profesionalmente su vida tras el accidente que la dejó cuadrapléjica en el año 1975. Yo sería mi mejor cliente, porque yo soy fabulosa. También hemos estado con la doctora Nivia Silva, que nos explicó en qué consiste el taller que ofreció sobre mejoramiento profesional. Saludos, mi nombre es Nivia Silva. Soy profesora del programa de educación de la Universidad del Sagrado Corazón y este trabajo que vamos a estar haciendo hoy va dirigido a toda la facultad porque estamos buscando crear una reflexión sobre qué significa la Universidad del Sagrado Corazón en el siglo XXI. Hemos estado experimentando todos unos cambios mundiales que hacen unas fuerzas hacia lo que es la educación superior. Y lo que vamos a estar haciendo hoy aquí es precisamente tener una reflexión, un repaso de las tendencias, un repaso de cuáles son esas fuerzas. Y esta reflexión nos debe llevar a plantearnos qué es lo que nosotros debemos hacer. Así que esto es una primera parte de lo que es todo un proceso de crecimiento como institución de educación superior. Un trabajo partiendo de una nueva guía que se llaman el perfil del estudiante. La crisis económica ya es un fenómeno mundial. Para entender mejor cómo afecta a Puerto Rico, el contador público autorizado Juan Agosto Alicea escribió el libro Crisis, al borde de la quiebra, un extenso análisis de las finanzas públicas del país en los últimos 25 años. Recientemente lo presentó en Sagrado. La verdad que casi nadie le cree. El exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Agosto Alicea, presentó recientemente su libro Crisis al borde de la quiebra en la Universidad del Sagrado Corazón. El evento estuvo organizado por el Departamento de Administración de Empresas de Sagrado. En la obra, Agosto Alicea hace un análisis en detalle y a profundidad sobre las causas y resultados de la crisis fiscal y financiera de Puerto Rico por los pasados 25 años. También, el autor presenta nuevas ideas sobre cómo salir de la recesión económica para los próximos años. Es 30 mil millones de dólares. El lunes 19, el SECTEC ofrecerá la conferencia dirigida por el doctor Ricardo Vaquero, Enfoque Sociohistórico-Cultural desde la perspectiva del aprendizaje, a las 10 de la mañana en la sala de facultad. El martes 20 a las 9 de la mañana en la sala de facultad, la Oficina de Exalumnos nos presentará el conversatorio de egresados de la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales. A la misma hora, el Instituto Empresarial para la Mujer llevará a cabo el seminario Plan de Negocios en su salón de conferencias. El miércoles 21 es el último día de votaciones para elegir el Consejo de Estudiantes y la representación ante la Junta Académica. Habrá mesas en los vestíbulos de Barat Norte, Barat Sur y la cafetería de 8 a 10 de la mañana. Y a las 8:30 en el Salón de Conferencias del Instituto Empresarial para la Mujer se llevará a cabo el taller Nómina 101. También a las 9 en la Sala Mater habrá una conferencia de Relaciones Públicas. A las 10 de la mañana se proyectará la videoconferencia Enseñanza y Aprendizaje de la Diáspora Puertorriqueña. Aún está por confirmar el lugar de proyección. Manténganse atentos a nuestro Facebook, portal o la página web de Sagrado. El Decanato Asociado de Postgrados presenta la conferencia Gestión Intercultural en la Empresa. La primera actividad del viernes es a las 8 de la mañana.
Los estudiantes de escuelas intermedias y superiores mostrarán sus destrezas informáticas en las competencias de computadoras. Esta actividad está organizada por el Departamento de Ciencias Naturales. A las 10 de la mañana se presentará de nuevo la conferencia Gestión Intercultural en la Empresa. Por la tarde habrá deporte y teatro. A las 3 de la tarde el equipo femenino de fútbol de Sagrado jugará en Humacao, en la cancha Jacinto Hernández. El sábado se llevará a cabo el taller Desde la Idea hasta la Llave, en el Salón de Conferencias del Instituto Empresarial para la Mujer, entre la 1 y las 4. Además, en Ponce, los delfines participarán en la tercera clasificatoria en natación de la LAI en la piscina Vasallo Montaner. Terminamos las actividades semanales el domingo con la obra Un Festival en el Teatro, de 4 a 6 de la tarde en el Teatro Experimental Barazur 310. Esta función está organizada por la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales. Antes de terminar, queremos informarles del lanzamiento de la segunda estación de radio por Internet de Sagrado, Radiorama Universitario. Ya pueden sintonizar esta emisora en www.radioramapr.com. Enhorabuena a todos los compañeros que hicieron posible este proyecto. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, el portal estudiantil y www.sagrado.edu. También les recomendamos sintonizar el programa Periodismo Libre del Centro para la Libertad de Prensa a través de Radio Activa y asistir a misa de lunes a viernes a las 12 del mediodía en la capilla de Barat Sur. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene. ¡Chao!